Bueno, muy bien, 11:03 está con nosotros el doctor Pedrazoli. Atención al tema de Pedrazoli. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo andale? Muy bien. Acá. Bien, bien. Síndrome de la clase turista. Sí, sí. Si usted viaja, síndrome de la clase turista, poné las plaquitas y nos vamos a meter en el tema. En el mes de julio, 2.300.000 pasajeros pasaron por nuestros aeropuertos. Promedio de 76.600 pasajeros por día. 7.660 pasajeros padecen por día el síndrome de la clase turística. Por día, casi 8.000, para redondear. El 10%. El 10%. Bueno, veamos qué es el síndrome de la clase turista y cuán peligroso es, doctor. Los números asustan, ¿no? Realmente asustan. Hay que tener en cuenta que no esos 7.000 pasajeros por día que van a padecer este síndrome, que yo ahora te cuento qué es, lo sienten que lo tienen, nos damos cuenta. Porque ¿cuál es la gravedad de esto? Que más o alrededor del 50% de los casos son asintomáticos. No siente nadie nada. No va a sentir el pasajero, ni el paciente, ni la persona va a sentir nada, sino que nos vamos a dar cuenta en los años cuando ya haya una lesión secuelar por lo que tuvo en su momento. Vos me preguntás, ¿qué es el síndrome de la clase turista? Sí. En realidad se describe el síndrome como síndrome de la clase turista, pero hoy se llama el síndrome del viajero, porque no solamente se puede dar en pasajeros que van en clase turista por el poco espacio que hay entre los asientos del avión, sino que sabemos que es por la inmovilización prolongada. Tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, ¿quién sufre de mayor inmovilización? El pasajero que va en clase turista. Porque tiene más incómodo, menos lugar para las piernas, entonces por eso se describe. ¿Sabe cuál es la empresa en el mundo que más juicios tiene por el síndrome de clase turista? No. Lufthansa. Lufthansa. Muy chiquito lo... Es la empresa de aviación del mundo que más juicios tiene. Probablemente vaya en relación a los espacios en los asientos, porque no todas las aerolíneas tienen los mismos espacios, no todas las configuraciones de los aviones son iguales. Así es. Entonces probablemente habría que investigar si Lufthansa tiene, tenemos que tener en cuenta que también Lufthansa tiene una población de mayor tamaño, porque son alemanes, son más grandotes, entonces habría que averiguarlo por ese lado. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es el síndrome de la clase turista? Es un trombo, es un síndrome trombótico, es una trombosis venosa profunda. Es un coágulo que se produce dentro del sistema venoso profundo de las piernas, de los miembros inferiores. Es un cuadro grave, es un cuadro que además de ser grave en el momento, que puede tener consecuencias mortales en el momento, tiene secuelas a distancia. Si el paciente, si esa persona supera ese cuadro trombótico, como te estuve diciendo, fíjate cómo lo voy relacionando, te digo que más de la mitad de esos pacientes cursan asintomáticos, no se van a dar cuenta, sino que lo vamos a descubrir con una secuela posterior. ¿Por qué? Porque cuando ese coágulo se produce dentro de la vena, destruye el sistema valvular venoso que tienen. Las venas del sistema venoso profundo en las piernas tienen unas válvulas que tienen dos compuertistas que hacen que la sangre normalmente vaya de abajo hacia arriba. Cuando ese coágulo ocupa el interior de esa vena, después se recanaliza, el mismo cuerpo se encarga de ir diluyéndolo y recanalizándolo, pero ese sistema valvular, esas compuertitas quedó fallado. Entonces comienza a tener hipertensión venosa crónica y en el transcurso de los posteriores 5 a 10 años, ese paciente va a tener las manifestaciones de lo que se llama un síndrome postrombótico. Mira cómo todo va relacionado, hasta los nombres son relacionados. Sí. Síndrome postrombótico, lo que viene después de un trombo. Pero se puede prevenir. Claro que se puede prevenir. Esto hoy con la producción lo trajimos a colación en el programa de hoy porque viene de una nota que salió ayer en la Voz del Interior, de todo y opiniones de varios médicos de lo que hay que hacer antes de emprender un viaje. No es lo mismo una persona joven de 20 años que va a tener una inmovilización prolongada, se va a subir un vuelo para irse a Europa 14 horas, que si lo va a hacer una persona de 60 años, obesa, que tiene varices, que tiene una arritmia cardíaca, que tiene hipercolesterolemia. Esa persona debería tener algunos recaudos. Todavía no logramos que
la gente se conscientice de sí. que debe hacer una consulta médica para minimizar esos riesgos. No solamente a veces en medicación que hay que administrar, sino en consejos simples y útiles, como no consumir sal durante el viaje, como no consumir alcohol durante el viaje. Mirá las cosas muy sencillas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos vamos de viaje? Comemos chips, papas fritas con alto contenido de cloruro de sodio y nos tomamos una cerveza en el aeropuerto porque nos vamos de vacaciones. Exactamente. Y no lo debemos hacer. Y es lo peor. Hidratarnos bien con jugos de frutas, con líquidos, con agua. Y fíjate vos que las comidas de los aviones son hipersaladas. Claro, totalmente saladas. Porque según lo que me dijeron a mí, en la altura disminuye la percepción de los sabores. Así es. Entonces le ponen sal. Además, la sal es un conservante en las comidas. Claro. Entonces, todas las comidas de los aviones tienen altos contenidos de cloruro de sodio. Las gaseosas, aunque sean light, aunque sean dulces, tienen cloruro de sodio. Entonces, son consejos que como médico, como profesional, no solamente yo como flebólogo, cuando un paciente es varicoso, porque ya tiene una enfermedad demostrada y ya sabemos que el paciente tiene varices y tiene que tomar unos recaudos necesarios, sino su cardiólogo, su clínico, su traumatólogo, pacientes que tienen imposibilidades en la movilización, uno ve muy frecuentemente pacientes que suben acompañados y ayudados en el avión, que suben en silla de rueda, que hay que movilizarlos, que hay que ayudarlos, que probablemente haya que darle una comida diferente porque ese paciente tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca. Entonces vemos cómo de esto se abre un gran abanico de probables cosas que pueden suceder en un viaje, que si las tenemos en cuenta, pero nosotros mismos nos tenemos que concientizar. Pero no si creemos, simple, claro, no creer que le puede pasar al otro. A cualquiera, a nosotros. Doctor, el hinchazón de pies, por ejemplo, cuando uno vuela en avión. Una vez charlábamos de esto con usted, usted hablaba de las medias de descanso. Sí, claro. ¿Eso también ayuda a prevenir muchísimo estos cuadros? Normalmente, un paciente que no tiene patología, si yo le tomo, esto ya hay estudios, no sé, inclusive lo ha hecho un equipo de médicos argentinos en el mundo, que se subieron hasta con un ecógrafo en un vuelo y se midieron las velocidades de flujo y las presiones venosas en pacientes con patología y en pacientes sin patologías varicosas. La presión venosa en un paciente que está sano, que no tiene varices, si yo la tomo antes de emprender el vuelo y la tomo cuando estoy llegando y arribando después de 10 horas de vuelo, ha aumentado. O sea que en un paciente que no tiene enfermedad, lo mismo se le van a hinchar un poquito las piernas. Claro. Probablemente ustedes se dan cuenta que si yo me saco el calzado después cuesta ponérmelo. Imagínate un paciente varicoso, un paciente con patología. Yo, personalmente, yo siempre que viajo en avión utilizo unas medias antitrombóticas. Siempre lo hago. Bueno, ese sería un consejo. Lo hago siempre, siempre y me pero bajo usted usa mucho. Siempre, doctor. Sí, media, de yo lo uso para trabajar, las uso en mi vida diaria, yo soy también una persona varicosa, entonces las uso, pero además me bajo mejor, me bajo sin dolor de piernas del avión. ¿Por qué se hinchan las piernas en el avión y por qué sube la presión venosa? Porque el avión, por más que sea presurizado, no logra mantener la misma presión atmosférica que estamos a nivel tierra, del mar, que a 31.000 pies, que son 10.000 metros de altura más o menos. Eso es muy fácil de hacerlo si uno lleva un frasquito de remedio o una botella de agua, la cierra cuando está abajo y la abre cuando están navegando el avión, van a ver cómo esa botella sola, sin que haya sido manipulada, se va a hinchar, se va a apretar y se va a inflar. Eso es la variación de presión que va a tener en la cabina del avión abajo. Entonces esa variación de presión también lo sufre nuestro cuerpo. Totalmente. Lo sufrimos en los oídos. Uno ve cómo va a ir compensando permanentemente la diferencia de presión con nuestros oídos. ¿Es conveniente que una persona que vuela 8 o 10 horas, cuando llega a destino, a hacer alguna actividad física? Sí. O sea, caminar un poco y no... Sí, se le recomienda al paciente que camine al menos de forma continuada 30 minutos. Claro. Es una muy buena pregunta. Inclusive en algunas compañías aéreas, así como están en la cartilla delante del asiento... Tienen ejercicios. Algunos ejercicios de dorsiflexión, de rotación. También en algunas hay algunos consejos para cuando el pasajero baja de ese vuelo y le dice que que camine un rato, que se hidrate bien... todo esto que en las aerolíneas ya lo han implementado en algunas,
fue muchas veces motivado por algunos problemas legales, que han tenido las aerolíneas. Sí, sí. Entonces ellas se han ido cubriendo legalmente, pero sí son de ayuda para el pasajero, porque hay... Si bien dentro de lo que es el pool de pasajeros que hay en todos los aeropuertos del mundo hay muchos pasajeros frecuentes, vos has volado muchas veces, todos gracias a Dios han volado mucho, pero hay gente que se sube por primera vez a un avión y que no sabe las cosas, que ni siquiera conoce la comida que le van a dar, si va a poder tomar líquido, probablemente ese pasajero se comió todo en el aeropuerto antes porque no sabía que le iban a dar una vianda en el avión, entonces ya sube con una sobrecarga de comida, de líquido, de cloruro de sodio. Entonces, consejos sencillos, hidratémonos bien, no comamos sol, y bueno, y si tengo una patología, me cuido yo. Entonces, no es que le va a pasar al otro. Yo, si tengo algo, hago una consulta, voy a mi clínico, voy a mi médico de cabecera, al que me sigue permanentemente, que me dé los consejos, va a saber hacerlo el profesional. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable.